El PRI desaparecerá. En unos cuantos meses más, el Partido Revolucionario Institucional será recordado solo en los libros de historia, por decisión de los pocos militantes que aún le quedan. Una corriente cada vez más amplia de este agonizante órgano ha comenzado a impulsar la intención de recurrir a un tercer cambio de nombre del Instituto Político y con ello borrar de la memoria del colectivo mexicano al otrora Partido Aplanadora. Esta no es ni con mucha una estrategia novedosa. Por el contrario, el tricolor la ha adoptado en casos desesperados. Hay que recordar que fue fundado por Plutarco Elías Calles en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Hacia 1938 se decidió cambiar el nombre a Partido de la Revolución Mexicana y finalmente, en 1946, adoptó la denominación de Partido Revolucionario Institucional, siempre utilizando los colores de la bandera mexicana. Hoy, ante la grave crisis que atraviesa y con la posibilidad real de perder el registro, se espera analizar este planteamiento en el transcurso de las próximas semanas. Junto con el cambio de nombre y siglas, se espera terminar de tajo con las alianzas que han sostenido con el PAN. Del PRD ya ni se preocupan, pues este terminó por desaparecer y ellos van por el mismo camino.